Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo un interactivo que dice: es una locura, pero no puedo renunciar a ti. Vamos a sacar dos opciones, ¿eh? A veces hay historias de amor muy fuertes, a donde hay mucho amor, pero hay que hacer algún tipo de cambios, o tomar decisiones para poder estar juntos y poder estar bien, o sin est o estar juntos, o si están juntos para poder estar bien, ¿eh? Porque no se puede renunciar al otro por tanto amor que tienen. Bueno, vamos a sacar dos opciones. Te pido que te concentres en esa persona especial por la cual querés saber. Vamos a sacar dos arcanos, uno para cada opción. Y de paso quiero darles las gracias a todos por los likes, por las suscripciones y por los comentarios. Muchísimas gracias a todos. Bien. Aquí tenemos las dos opciones, opción 1, opción 2. Es una locura, pero no quiero renunciar a ti. ¿Qué hará? Bien, vamos a comenzar con la opción 1, a ver qué nos dice la opción 1. Bien, equilibrio. Esta carta nos pide moderación y templanza para obrar en todas las circunstancias que tenemos o estamos viviendo, en tiempo de equilibrar nuestros aspectos principales, ¿no? Mentalmente, en la parte de accionar y el alma, el universo te pide que te conectes con las energías de la tolerancia, la paciencia, la perseverancia, la cooperación, la compasión y el perdón. Es posible que se consolide una unión de manera sólida, armónicamente, pero de manera pausada. Tiempo de curación y sanación. Muy lindo. Y el emperador. Bueno, muy lindo lo que salió para esta primera opción. Vamos a ver qué nos dicen las energías de la persona por la cual estamos consultando. Estás consultando, estás preguntando. ¿Y cómo te siente energéticamente a ti? Vamos a sacar dos energías. Es una locura, pero no puede renunciar a ti. ¿Qué hará? Vamos a ver sus energías. Bien, esta persona tiene la energía como que tiene una energía como que es una guía, o un guía. Esta persona como que está guiando las cosas, como que está mostrando un camino o una forma, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo te siente a ti energéticamente, como la fuente, ¿eh? Vos para esta persona sos la fuente de todo, sos la fuente que necesita para nutrirse, para sentirse bien, para estar feliz. Te ve con esa energía, como la fuente de todo para esta persona, La fuente de todo su mundo. Bueno, muy lindo las energías por las cuales te siente y te ve a ti, te siente a ti. Vamos a sacar tres cartas de este otro tarot para ver qué nos dice en esta primera opción. Vamos a sacar tres cartas y vamos a sacar tres cartas también del otro tarot. Como ya sabemos, aquí se viene en esta opción ganas de hacer un cambio, de tener la forma de encontrar el cambio, ya que no se puede renunciar, por lo que vemos en lo que salió en el animalito de poder, en lo que salió en las energías. Bueno, vamos a sacar ahora un ángel del romance para que nos diga, para esta primera opción, que nos guíe un ángel del romance para esta primera opción. Bien. Salto sola, libérate. Es hora de tomar el control de tu vida. Bueno, debes liberarte, debes tomar el control de tu vida, debes dejar de estar encerrado o encerrada. Debes liberarte de una situación para poder tomar el control de tu vida. Evidentemente, como dijimos, la sincronicidad de las cartas, ¿no? Bueno, aquí hay que tomar acción
para empezar un cambio, hacia una unión estable y verdadera, una unión con un verdadero compromiso. Esta persona quiere guiarte hacia eso, siente que vos sos la fuente de todo esto, que lo incentivas o le incentivas a todo esto, pero hay que liberarse y tomar el control. Bueno, vamos a sacar tres cartas más y vamos a empezar a dar vuelta. A veces puede haber algún tipo de obstáculo, bueno, en este caso lo vamos a dejar, o algo que solucionar para poder lograr estar bien en una relación como tiene que ser cuando hay amor, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a dar vuelta a ver qué nos dicen las cartas. Bien, es como que en esta opción, aquí lo que sale, esta persona tiene que estar permanentemente cuidándose, cuidándose de un entorno, viendo qué más puede venir por las dudas, estoy expectante a ver qué es lo que pueden llegar a querer hacerme para no poder concretar lo que tanto quiere, Esta persona siempre está a la expectativa, de qué puede venir, qué más le pueden querer sacar a esta persona, Es como que si estuviera expectante que le quieren sacar algo, entonces esta persona siempre está en esa situación. Bueno, esta persona quiere tener un logro, lo va a hacer esta persona, va a tener ese logro de poder ver cómo pudo hacer todo esto que necesitaba para poder llegar a tener una relación armónica y feliz a tu lado. Vamos a ver qué más nos dice. Bien, esta persona va a encontrar el equilibrio que tanto necesita, Ese equilibrio que tanto necesita para tener el control y la sabiduría suficiente para poder liberarse de esta situación que tiene, que es como que tiene un entorno que siempre es como que quisieran sacarle algo, O están obstaculizando algo. Bueno, esta persona va a encontrar ese equilibrio, va a encontrar ese control, va a tener la suficiente sabiduría para lograrlo, Bueno, también esta persona, ¿qué va a hacer? Esta persona a través del asesoramiento, va a tomar asesoramiento, porque siente que ya esta situación es desesperante, Esta persona no soporta más estar así. Esta persona quiere estar bien. Esta persona siente que necesita estar a tu lado, que necesita tener una unión. Poder compartir libremente contigo un viaje, una salida, lo que sea, una unión verdadera, una charla, lo que sea. Esta persona necesita eso y lo va a encontrar, ese equilibrio, y va hacia eso, ¿Qué hará esta persona? Ir hacia eso, esta persona, Esta persona en este momento está con muchos asesoramientos, está preguntando mucho, buscando herramientas para poder hacerlo. Sí, va pausado, va tranquilo, pero va hacia donde tiene que ir esta persona. Bueno, vamos a ver cuáles son los miedos de esta persona en esta primera opción. Como ya vimos, lo que le pasa a esta persona es por un entorno, No es por otra cosa, porque esta persona tiene mucho amor por ti. Es una locura sus sentimientos y quiere encontrar la forma de poder encontrar un equilibrio para poder estar bien. Porque para vos, para esta persona, vos sos la fuente, Bien, ¿cuáles son sus miedos? Bien, el no poder lograr estos cambios que tanto necesita para encontrar la felicidad en su vida. Esos son sus miedos que tiene esta persona en esta opción. Bueno, vamos a sacar una carta de este oráculo, a ver qué nos dice el oráculo, hacia dónde vamos con esta primera opción, a ver qué nos dice. Como ya sabemos, en esta opción vos sos la fuente de todo para esta persona. Bien. Bien,
para ser justo, ¿eh? Esta persona quiere ser justa. Hacia eso va esta persona. Quiere ser justa contigo, quiere ser justa con todo lo que haga y diga, ¿eh? Esta persona quiere encontrar un equilibrio y no quiere hacerte daño, tampoco quiere hacer daño a los demás, quiere ser justa esta persona. Y eso, ¿hacia dónde va? A ser justo contigo, ¿eh? Sabe que vos mereces tiempo, dedicación, una relación diferente, sin problemas y sin obstáculos. ¿Hacia dónde va eso? A esto, ¿eh? A ser justo, para ser justo. Muy lindo, me encantó que vaya hacia esto, esta relación. Bueno, vamos a sacar el consejo de una gema y este consejo es para ti que estás consultando. Y también vamos a ver cómo se siente esta persona en este mismo momento. Bien, se cayó una gema. Y después los pensamientos. Bueno, la vamos a leer porque se dio vuelta sola. Te salió el ámbar, ¿eh? Bueno, su color es soleado, disminuye el cansancio, el estrés, la fatiga, da jovialidad y voluntad, potencia las actividades intelectuales y favorece la capacidad de la concentración para el estudio y para lo que sea. El ámbar purifica y depura el organismo. Esta carta te invita a escuchar tus emociones para depurar lo que haya que dejar atrás. Es muy importante que depures tus emociones porque después son cargas que nos hacen mal, y que afectan a nuestro propio organismo, ¿eh? Bueno, esta gema tiene la sabiduría del universo. Conecta con esta gema para crecer más en tu sabiduría interior y proseguir según sus guías. Muy lindo consejo de la gema. Y vamos a sacar el consejo de los ángeles. ¿Qué te aconsejan los ángeles para esta primera opción? Y este consejo también es para ti, si de vuelta sola, que estás consultando. Es el ángel del agua, ¿eh? La palabra clave es aceptación, fluidez y flexibilidad. El agua purifica, nutre, sustenta la vida, tiene el don de la flexibilidad y de la adaptabilidad, lo cual permite aceptar, aprovechar las condiciones que el ambiente le trae. Por eso, aparición de esta carta es un pedido de dejar de presionar y controlar la situación que te inquieta y de saber adaptarse y fluir en ella. Esta aceptación es un temporario descanso para tomar fuerza y ver las cosas de manera distinta, o de otra forma. Suelta el control y fluye. Esto quiere decirte que no debes tratar de controlar las emociones ni nada, ¿eh? Debes tratar de fluir, de liberar esos muros, confiar en ti, tener flexibilidad contigo mismo o contigo misma, como dice también la gema, para poder sentirte bien y no cargar mochilas y sentirte cansada, agotada o agotado, Bueno, debes aceptar las emociones y dejarlas fluir y liberarte para poder estar bien, de todas esas mochilas que pueden causarte un malestar. Bien, vamos a ver cómo está esta persona en este mismo instante. A ver qué nos dicen los arcanos. ¿Cómo está esta persona en este mismo instante? Vamos a sacar uno. ¿Cómo está? Bien, esta persona está con tranquilidad, para poder encontrar la solución y ser justo, lo más justo que pueda en esta situación contigo, esta persona. Bueno, esta es la primera opción y vamos a sacar un pensamiento para esta primera opción de esta persona hacia ti. ¿Qué pensamiento más escondido puede tener en su mente hacia ti esta persona? A ver, ¿qué nos dice? Bien, la combinación de un ciclo para comenzar uno nuevo. Ese es su pensamiento que tiene esta persona todo el tiempo en su cabeza. El terminar un ciclo para comenzar uno nuevo. No puede pensar en otra cosa que no sea eso. Esto es lo más importante que tiene esta persona en este momento en su cabeza, ¿eh? Poder culminar un ciclo para comenzar uno nuevo. Bueno, como ya hemos visto,
Esta es la primera opción, espero que les haya gustado. Si es así, regálenme un like y vamos a pasar a la segunda opción. Bien, aquí estamos con la segunda opción. ¿Y qué nos dice la segunda opción? Vamos a ver qué nos dice la segunda opción. Bueno, elegir con el corazón. Amor, vínculos, conectar con la energía del amor como forma de hacer las cosas. No temas sufrir por amor, porque si no lo eliges, sufrirás por no amar. El amor es para los valientes. Abre tu corazón para recibir el tan esperado amor de tu vida. Armoniza tus vínculos desde tus reales sentimientos y olvida la voz del ego, tiempo de elegir con el corazón. Muy lindo. Y la rueda de la fortuna, dejaremos esta tirada aquí nomás directamente, porque esto sí va con un movimiento impresionante, muy lindo lo que salió. Bien, vamos a sacar las energías para esta segunda opción. Vamos a ver las energías de la persona por la cual estás consultando en esta segunda opción y cómo te siente a ti energéticamente. A ver, ¿qué nos dicen las energías? Bueno, me encanta porque, bueno, es cierto, hay que animarse a amar, ver las cosas con el corazón, porque si no después vas a sufrir por no haber amado, ¿eh? Es muy lindo sentir amor. No solo por las parejas, sino por en sí por todo. Bien, vamos a ver las energías de esta persona. ¿Qué nos dice? La transformación. Esta persona está con una transformación. Y la sincronicidad, la rueda de la fortuna, esto va hacia un cambio, ¿eh? Va con un movimiento y aquí estamos viendo las energías de esta persona por la cual estás consultando. Está con la energía de la transformación. Impresionante. ¿Cómo te siente a ti? Bien, con la energía del juego, es como que siente que tú todavía es como que no caes en esto, como que tu energía es un juego, como que estás conquistando, desconquistando, aparezco, no aparezco, estás con esa energía brillando, ¿no? Como haciendo un juego de seducción. De esa forma te ve esta persona a ti. Bueno, te sientes con esa energía, ¿eh? Vamos a sacar tres cartas de este otro tarot para ver qué nos dice sobre esta segunda opción. Vamos a ver qué nos dice sobre esta segunda opción. Bueno, lo vamos a poner aquí porque se dieron vuelta y vamos a sacar una más. Y vamos a sacar tres más de este otro tarot para ir viendo qué más sabemos. Como ya vemos, esta persona, bueno, se quieren dar vueltas sola, pero se quieren dar vueltas sola, quieren hablar solas hoy, ¿eh? Están medias rebeldes. son muchas. Y una tiene que darse vuelta. Bueno. Bien, ahora vamos a sacar un ángel del romance para esta segunda opción. A ver, ¿qué nos dicen los ángeles del romance de esta segunda opción? Una carta para esta segunda opción de los ángeles del romance. Se dio vuelta sola. Mantén tu mente abierta, Tu alma gemela puede ser diferente de lo que tú creías normalmente o esperabas, Ojo, que puede ser un alma gemela esta persona, por lo que estamos viendo. Mantén tu mente bien abierta, porque quizás vos crees que tu alma gemela es de una forma y no es como vos crees, es diferente. Y esta persona por la cual estás consultando puede ser tu alma gemela. Bueno, vamos a sacar tres cartas más de este otro tarot y vamos a empezar a ir dando vuelta a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, en esta opción hay mucha energía y quieren hablar solas las cartas.
Bien, vamos a acomodar y vamos a dar vuelta. A ver qué nos dicen. Uf. Bueno, esta persona muere de amor por ti, ¿eh? Esta persona tiene muchísimo amor por ti. Esta persona es un 9 de copas. Esta persona realmente tiene mucho amor de ti. No quiere mendigar momentos contigo. No quiere que solo seas un deseo. Quiere que seas lo más importante que hay en su vida. Sos vos para esta persona, ¿eh? Y no quiere que mendigar momentos contigo. Tampoco quiere que solo seas un deseo. Esta persona quiere algo diferente contigo, ¿eh? Esta persona de verdad está enamorada, ¿eh? Siente mucho amor por ti, esta persona. Bueno, hermoso, me encanta. Me encanta que así sea, que salga todo positivo. Bien. Como vemos aquí, esta persona está caminando hacia un sendero, ¿no? Está yendo hacia un sendero, está caminando, está viendo, hay cosas que todavía aún no las ha dicho, está viendo la forma de poder cambiar esta situación, porque no solo quiere momentos contigo o tener que soñarte o pensarte, sino que quieres tener otro tipo de vínculo más importante, cree que lo mereces, sabe que tiene que hacer una transición, pero también esta persona tiene que caminar por este sendero, porque tiene que liberarse de muchas intrigas también, ¿no? Esta persona también tiene muchas intrigas por ahí, quizás tiene celos y desconfianza, tiene miedos, quizás piensa, esta persona ha pasado por situaciones difíciles en un pasado y puede creer que, bueno, que tú estás jugando con él o con ella en este momento, pero esta persona sí siente mucho amor por ti, entonces quiere transformar esto, ¿eh? No quiere que sea solo un deseo, ni tampoco un rato, quiere que seas algo verdadero, pero también sabe que tiene que hacer una transición, pero tiene esos miedos, ¿eh? Esos miedos ocultos por lo que vemos aquí, ¿eh? Bueno, esta persona va a llegar a un acuerdo contigo, es una persona previsora, que primero quiere acomodar bien todo, quiere estar seguro o segura de cada paso que da y va a llegar a un acuerdo contigo y va a hacer un viaje hacia ti esta persona. Muy lindo lo que salió, me encanta, ¿eh? Veo que esta persona realmente está haciendo una transformación, pero está un poco celosa, vamos a decir la verdad, tiene un poco de celos, un poco de miedo. Pero bueno, vamos a ver cuáles son sus miedos ahora, ya que está. Bueno, salieron dos, vamos a dejar una. Bueno, el no poder hacer ese movimiento, ¿eh? Esos son los miedos que tiene esta persona, el no poder hacer esos movimientos. Vamos a ver ahora, vamos a sacar una carta de este otro oráculo para ver qué nos dice sobre esta segunda opción. Bueno, vamos a pedir que nos guíen con una carta para esta segunda opción. Bueno, salieron muchas, así que no son muchas. Vamos a dar las vueltas. Hay mucha energía en esta opción, mucha energía desde un principio, ¿eh? Acá hay un vínculo energético muy fuerte entre ambas partes y eso hace que pase esto, ¿eh? ¡Qué bello mensaje! ¡Qué bello mensaje! El mensaje en la botella. El mensaje en la botella, como vemos aquí hay una botella en el mar, con un mensaje de amor, con un mensaje lleno de emociones, porque el agua son las emociones, y este mensaje viene con rapidez, y este mensaje es que esta persona viene a ti como tiene que ser, es el mensaje en una botella. Me encanta, me emociona esta carta, es muy bella. No había salido nunca todavía. Bueno, salió en esta opción. Y bueno, esta persona trae este mensaje. Y este mensaje es que viene hacia ti esta persona, ¿eh? Ya, más allá de que tiene miedos, a que no pueda generar estos cambios, que tiene algo de celos, que algo de inseguridades, el amor que tiene es una locura y es mucho más fuerte que todo. Y va hacia ti, ¿eh? Ese es el mensaje que trae el oráculo para ti. Bueno, me encantó.
Precioso, precioso. Vamos a sacar una gema, el consejo de una gema, y ese consejo es para ti que estás consultando para ver qué nos dicen las gemas. ¿Qué te aconsejan las gemas? La vamos a colocar aquí. Y vamos a sacar el consejo de los ángeles. A ver qué te aconsejan los ángeles. Y este consejo también es para ti. A ver qué nos dicen los ángeles. Me encantó el mensaje en la botella. Me encantó, realmente me encantó. Bueno, le podemos sacar una carta para ver cómo se siente en este mismo instante esta persona. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. El ángel de la abundancia. Palabra clave, optimismo, prosperidad en todos los ámbitos. Qué lindo, esta carta te muestra simplemente que todo va bien, que las dudas, inseguridades y los miedos no tienen razón de ser. Pronto está por llegar la abundancia a tu vida y puede ser de índole económica y también emocional, en el amor, en la salud. Pulsa la abundancia con pensamientos positivos, confiando en que será provisto con todo lo que precisas, tanto a nivel espiritual como material. Eres canal creador de abundancia, pero debes creer en ti mismo y el universo. Busca una meta en la cual puedas brindar tus dones al mundo. Haz que lo que te apasiona y verás cómo de esta forma te abres el canal de la abundancia a tu vida. Qué bello realmente, lo que viene para ti, muy bello, ¿Qué te sale en la gema? La pirita. Bueno, esta gema te proporciona la abundancia, todo te da abundancia en lo que sea, en los proyectos, en los cambios, en todo lo que tengas que hacer, negocios, en lo emocional, en todo te da una abundancia, y te sintoniza mediante pensamientos positivos y emociones receptivas y a la confianza absoluta que hay suficiente abundancia para todo lo que desees. También aporta vitalidad, incrementa la confianza y fomenta la autoestima. Afirma: soy merecedora o merecedor de la prosperidad en el amor, la salud, el dinero. Acepto ser abundante. Qué increíble la sincronicidad de todo esto. Realmente lo que se viene en esta segunda opción es muy bello. Me encanta. Felicito a las personas que hayan elegido esta segunda opción. Muy lindo realmente. Pero como les digo a todos, el tarot es muy generalizado, entonces toma lo que resuena, lo que no resuena contigo, déjalo fluir. Para algunos hay alguna parte que puede resonar, otra no, entonces toma lo que resuena, lo demás déjalo fluir. Vamos a ver cómo está esta persona en este mismo instante, se dio vuelta sola. Bueno, esta persona está como te puedo decir, es el todo o la nada en este momento. Así está esta persona. Quiere el todo o la nada. Vamos por el todo. Así está esta persona en este mismo instante. Qué impresionante esta segunda opción. Realmente me alegro un montón. Las personas que le resuenen esta opción me gusta y me alegro mucho por eso. Vamos a sacar un pensamiento de esta persona hacia ti. Bueno, esta persona en este momento sabe que, bueno, hay dos senderos en su vida, pero bueno, sabe que tomó la decisión por un sendero y se cayó esta otra. Y es el fin de un ciclo para comenzar uno nuevo a tu lado, esta persona, Bueno, ya sabemos, ya tomó una decisión esta persona y esa decisión eres tú, por lo que vemos aquí. Me encanta esta opción, espero que les haya gustado. Si es así, regálenme un like. También quiero decirles a todos aquellos que quieran dejar su fecha de nacimiento, su nombre, pueden hacerlo para cuando yo haga mis meditaciones, así poder enviarles luz. También quiero decirles que siempre les voy a estar poniendo códigos en los posts para que los vean y los practiquen. Yo los hago siempre, son muy lindos y muy importantes para nosotros, para nuestro crecimiento, para poder evolucionar y estar bien. Bueno, espero que les haya gustado, espero sus likes y hasta pronto.